Usted quizás a veces se pregunte por qué yo, un servidor, soy tan fuerte. Cuando yo tenía 11 años, mis padres pierden a un hijo de 23 años. A partir de ahí, desde los 11 años, mi única misión en la vida fue reconstruir como un Lego, pedacito por pedacito, lo roto que estaba mi madre y mi padre por la pérdida de un hijo. Con el tiempo aprendí que ese dolor no se supera nunca. Se puede disfrazar. Mis padres nunca más bailaron. Algunos no prenden más la televisión, como en aquella época hacían nuestros abuelos. Algunos dejan de escuchar música porque se sienten un poco culpables. Y el dolor los atormenta. Maribel, este programa y toda nuestra comunidad te abraza porque tu vida no va a ser la misma. Maribel Guardia, nuestro sentido pésame, mío, de Lisa, de nuestro equipo, a la viuda, al niño, a los hermanos y a todos. El tiempo sabe más amargo, decía Julián, el día sábado. Todo es una vil mentira, cada día duele más. Me importa un bledo. Mi único deseo es abrazarte. Hoy Julián está abrazando a Joan Sebastián en el cielo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue que un chico de 27, 28 años por cumplir el 2 de mayo se va de este mundo? Hoy vamos a hablar fuerte, como siempre lo hacemos. Usted quiere saber la verdad. Usted quiere saber que digamos qué pasó en ese cuarto, en esa casa. Y entre otras cosas, Chisme No Lie comienza así. Chisme No Lie y nuestra comunidad de YouTube acompaña hoy en su dolor, en su tristeza y desolación, a Maribel Guardia, nuestra querida Maribel, que hoy pierde su único hijo, Julián Figueroa. Hoy, un programa especial para saber la verdad, por qué se nos fue Julián Figueroa tan joven y el dolor insuperable de nuestra querida Maribel Guardia. Descansa en paz, Julián Figueroa. Además, hoy un informe lapidario, implacable, toda España y el mundo entero esperando el comienzo de este programa Chisme No Lie especial. Shakira se viste de sirena para desenmascarar la vida y la identidad sexual de Piqué. ¿Quién es Clara Chía y la guerra que viene? Shakira y Piqué se enfrentan en Miami por sus hijos. Además, ¿cómo pasó a Damari López su primer fin de semana sin Telemundo? Y los requisitos de Juan Rivera para reemplazarla. Además, para terminar, le contestamos a Laura Zapata y a Gabriela Spanik. Caiga quien caiga. Así comenzamos. Fuerte. Bueno, muchas gracias por acompañarme. Lisa Bernstein está llegando a Los Ángeles. Obviamente estamos todavía orando por Alicia, la mamá de Pepe Garza. Gracias por las oraciones, las preocupaciones, toda la gente que nos ha escrito este fin de semana. Señoras y señores, el mundo está en shock. El mundo está en shock. La verdad que estamos viviendo unos días, pero fuertes. Justamente el día viernes hicimos un informe sobre las 7 pérdidas de celebridades mexicanas. Julián es el número 8. Muere un domingo de Ramos, un domingo muy especial porque la gente estaba impactada por todo lo que estamos viendo del Dalai Lama. Realmente es terrible, después vamos a hablar de esto, pero el mundo está patas para arriba. ¿Cómo se va un chico de 28 años así de esta forma? Y sí, el mundo está así. ¿Quién era Julián Figueroa? ¿Qué le pasaba? Hemos encontrado videos de él donde habla de la salud mental, de las depresiones, del no estar en este mundo.
Hoy vamos a hablar de todo y lo que usted sospecha también vale, y empiecen a comentarnos aquí porque yo sé que usted piensa muchas cosas. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿El chico venía con problemas de alcoholismo hace mucho tiempo? ¿Eso es un síntoma? ¿Eso no hay que ignorarlo? Si tenés un hijo alcohólico, si tenés un nieto alcohólico, tenés que chequear, porque ahí hay un síntoma. Hay un grito de desesperación. Y lamentamos muchísimo que obviamente deja a un niño, a una esposa y a una madre. Juliancito Figueroa, así era él. Ayer domingo 9 de abril se reportó la lamentable muerte del hijo de la actriz Maribel Guardia y Joan Sebastián Julián Figueroa. Fue encontrado sin marcas de violencia en una casa de Jardines del Pedregal, inconsciente. Su madre dio a conocer a través de Instagram que su muerte se debió a un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. A pesar de ello, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya se encuentra investigando su muerte. Julián Figueroa fue el único hijo del cantante Joan Sebastián y Maribel Guardia. Nació en el año de 1995 en la Ciudad de México. Se casó con Ime Garza Tuñón en 2017 y fue padre de José Julián Figueroa Garza. Con el impresionante legado y la sangre artística que heredó de sus padres, desde sus primeros años de vida, Julián pulió su vocación por la música. Comenzó a tocar la guitarra a los 8 años de edad y más tarde estudió canto y composición musical. Era a través de sus redes sociales donde Julián promocionaba su música y compartía videos de momentos junto a grandes personalidades como Diego Verdaguer y Armando Manzanero, y al igual que su padre, se mostraba en muchas ocasiones montando a caballo. Sus espectaculares dotes artísticos lo llevaron a incursionar también en el mundo del cine y la televisión con actuaciones en Por Siempre Joan Sebastián, Godzilla, Detrás de Cámaras Joan Sebastián, Como Dice el Dicho, Secretos de Familia y cabe destacar que el único papel en el que tuvo participación fue en la telenovela Mi Camino es a Marte, que terminó de emitirse el 12 de marzo del 2023. Ahí, Julián compartió cuadro con Gabriel Soto y Sara Corrales. Pronto cumpliría 28 años. El 8 de abril, justo un día antes de su muerte, Julián dedicó a su padre unas hermosas palabras asegurando que su muerte aún le causaba mucho dolor. Qué despacio han pasado 8 años. Desde el día de tu partida el tiempo sabe más amargo. Y proclaman las personas que el tiempo todo ha de arreglar, pero eso es una vil mentira. Cada día duele más. Julián señaló que a él no le importaban ni los premios, ni la fama, ni el dinero de su padre, y que su único deseo era poder abrazarlo una vez más. Vituperan los fanáticos, viva el poeta del pueblo, pero a mí me importa un bledo, solo quiero a mi papá. Al demonio con los Grammys, con la fama y el dinero, pues mi único deseo es abrazarte una vez más. Te amo, papá, y si me duele tu muerte, es porque tu vida era tan valiosa para mí. Descanse en paz, Julián Figueroa. Iba a cumplir 28 años el 2 de mayo, era de Tauro y nació en Texas. Sus hermanos todavía no se han manifestado. Los famosos no quieren hablar. Hemos llamado a un montón de gente y no quieren opinar. Es un dolor demasiado grande. Maribel es muy querida. Y el mismo Julián, lo comentábamos con Elisa acá muchas veces al aire, que es el único que siempre se paraba a contestar todas las preguntas a pesar de que la había regado con su mujer o con su alcohol, y él siempre se paraba a responder todas las preguntas. Vamos a decirte en minutos cuál fue la razón del deceso. Tenemos los papeles, tenemos todo, pero realmente hay muchas preguntas que te estarás haciendo. ¿Qué pasó? ¿Por qué él estaba en esa casa? Maribel estaba en el teatro. Llaman al 911, lo encuentran ya sin vida. Nosotros con Enrique de la Rosa estuvimos anoche haciendo un live, gracias por acompañarnos. Enrique fue el primero en llegar y la verdad que no había mucho movimiento en la casa, no había ambulancias, no había policías, era todo muy tranquilo porque realmente no es que le quitaron la vida ni pasó nada de esas cosas que la gente imagina por Joan Sebastián, por todas las cosas que se han vivido. En minutos vamos a ver lo que es también los otros hijos que ha perdido Joan Sebastián. Pero vamos, miren lo que encontramos. Un video de diciembre del 2022. La pandemia se estaba yendo, pero Julián hizo un video
dedicado a un amigo que se había quitado la vida. Julián estaba preocupado por la salud mental, por la depresión. Miren este video, se van a quedar impactadas, comadritas, cómo Julián, en el diciembre 22, él hablaba de depresión, salud mental y suicidio. Vamos a ver. Estamos, téngannos paciencia hoy porque no ha venido Pepe y estamos trabajando con lo que podemos. Está llegando mucho material, acaba de llegar todo lo que está anunciando Shakira en minutos. Tenemos un informe especial porque España y Barcelona están mirando este programa, que tal vez no le interese lo de Maribel, pero en minutos vamos con lo de Shakira y Piqué. ¿Está listo? Vamos. Hola mi gente bonita, soy Julián Figueroa. Hace mucho no les cantaba y esta vez les quiero cantar una canción muy especial para mí. Se la compuse a uno de mis amigos más queridos, Valente, que se quitó la vida a los 15 años por un trastorno mental, ¿no? Y esta canción también es un homenaje a todas las personas que lidian con problemas de salud mental día a día, a veces en silencio, sin que nadie lo note, y son muy valientes, de verdad, ustedes. Y a las personas que no, creo que todos podríamos tratar de ser más empáticos con los demás cuando vemos que están atravesando momentos complicados. En lugar de señalar, tal vez acercarnos, y una palabra amable puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Pero bueno, esta canción no acaba con un mensaje muy esperanzador, pero yo sí les digo que hay esperanza. Por eso decidí estudiar psicología, porque creo que finalmente nosotros somos los arquitectos de nuestro propio destino y que con la ayuda de la ciencia podemos salir adelante de cualquiera de estos trastornos y enfermedades que nos acechan, o incluso simplemente una depresión o una ansiedad muy grande. Ya me extendí mucho, vamos con la canción. ¿Escucharon bien? Yo estoy realmente impactado con este video. O sea, Julián estaba preocupado por su amigo que se había ido de este mundo. Uno se junta con la gente que puede tener empatía con las tristezas y depresiones. Y quiero hablar claro, porque nosotros no somos hipócritas, este programa es así visceral. Obviamente está todo el mundo hablando de que fue un infarto, y sí, el médico lo comprueba, el corazón se para, y esa es la causa o es la consecuencia. Porque la consecuencia, sí, se paró el corazón. Ahora, ¿por qué se paró el corazón? Porque ese corazón tenía el síndrome del corazón roto. Algo que lo provoca en muchas veces el alcohol, que es un depresor. El alcohol es un depresor que deprime el sistema nervioso del ser humano. Pero también el abuso del alcohol es por muchas depresiones. Entonces, ¿es el huevo o la gallina? Era alcohólico porque estaba deprimido y muy triste, y nadie pudo ver que ese chico estaba triste y estaba roto su corazón por su padre, por la vida, por lo que sea, por su cerebro, sus hormonas, su sistema nervioso. Estaba deprimido. Y muchas veces, y yo se los digo sinceramente, yo tomé vino una etapa de mi vida y no me gustaba cómo yo me transformaba con el vino. Y no lo tomé más. Cuando yo voy a la fiesta y estoy sobrio y veo las pedas, no me gusta, porque lo que yo veo no es un tipo alegre, veo un tipo que está ocultando su tristeza. Y esto merece una reflexión. ¿Hasta cuándo vamos a festejar la peda? Ay, me pedo, la peda hasta matarme. No, la peda tiene que parar, es de otra época, ya fue. Hay cosas que ya tienen que empezar a ser del pasado, ¿eh? Estamos viendo en nuestra industria artistas alcohólicos. No está bien, no está bien. No, me causa rechazo ver a Edwin Cass con su vaso de plástico, todo el día peda, peda, peda. Entiendo que son jóvenes, pero ya hay muchos millennials que ya ni toman o toman, pero no se van a destruir.
Pero el alcoholismo de Julián Figueroa era un síntoma que había que prestarle atención. Y no hablo de Maribel, hablo de en general. Cuando veamos a alguien que tiene problemas con el alcohol, prestenle atención. Él está inundando su corazón para no sentir ese dolor que está sintiendo. Y lo dicen los científicos, pónganse en Google y van a ver un montón de esta resaca moral. Además, la resaca moral trae culpa, trae frustraciones, depresiones. Ya basta esta cultura de la peda. La tenemos que parar en algún momento. La peda y otras sustancias. Joan Sebastián perdió muchos hijos. Vamos a ver este informe. La muerte ha rondado la descendencia de Joan Sebastián desde hace ya varios años. Recordemos que un 26 de agosto de 2006, su hijo Trigo Figueroa fue asesinado a las afueras de un concierto que había presentado su padre en Hidalgo, Texas, con tan solo 27 años de edad. Trigo en ese entonces era el encargado de la seguridad de su padre. Al terminar el show, Joan se retiraba del lugar. Un fan molesto sacó un arma y disparó en repetidas ocasiones. Trigo fue declarado muerto tan solo unas horas después. Tan solo 4 años después, la tragedia volvía a la familia. Juan Sebastián Figueroa, otro de los hijos del rey del jaripeo, perdía la vida con tan solo 32 años de edad en Cuernavaca, Morelos, luego de que Juan intentara entrar a un bar en compañía de sus amigos y les fue negada la entrada, por lo que iniciaron una discusión, ocasionando así una riña. El guardia de seguridad sacó su arma y disparó al hijo de Juan Sebastián. Ahora, este 9 de abril, José Julián perdió la vida, el más pequeño de la dinastía, y tan solo un día después del que fuera el cumpleaños de su padre, con tan solo 28 años de edad, y a causa de un ataque cardíaco. Para ti, papá. Bueno, Saralea Figueroa queda en los Estados Unidos, queda José Manuel Figueroa, que estaba haciendo un concierto, ahora lo vamos a ver, no sabía lo que estaba pasando. Después se enteró, la verdad, que nadie quiere hablar, están todos en silencio. Incluso las amistades de Maribel Guardia, las celebridades, están muy conmovidas. Nadie se atreve a decir nada. El dolor es tan grande. Y así y todo, Maribel tuvo el valor de postear para comunicarle a sus fans, a sus amigos, a los periodistas, a todos los que la están llamando, que no puede. No puede. Joan Sebastián se le murieron muchos hijos y otros quedan vivos. A Maribel se le murió el único hijo que tenía. Vamos a ver qué escribió Maribel Guardia. Siento tener que comunicar la partida de mi amado hijo Julián Figueroa, quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano. Lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto mientras yo estaba en el teatro. Llamaron al 911 y cuando llegó la ambulancia y la policía lo encontraron ya sin vida, sin rastro de violencia alguno. El parte médico indica que falleció por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. Ruego comprensión por el profundo dolor por que estamos pasando. Quisiera hablar con toda la gente que está intentando comunicarse, pero en verdad no tengo fuerza para hacerlo todavía. Ruego respeto a todos por nuestra privacidad y el doloroso momento que pasamos. Sus honras fúnebres se realizan en privado, al lado de las personas más cercanas y que más lo amaron. Agradezco a todos los mensajes de apoyo y amor que me han estado enviando, pero en este momento no tengo alma para contestar a nadie. Espero poderlo hacer en otro momento. Gracias infinitas a todos por su comprensión. Maribel Guardia y Marco Chacón. Imelda Tuñón y José Julián Figueroa. Bueno, con toda humildad, lo que decíamos anoche en nuestro live con Enrique es lo que teníamos de información. No solo era el corazón, sino la parte pulmonar. Dicen que el estar deprimido también aumenta significativamente el riesgo de que una persona tenga problemas cardíacos hasta un 64%. Y el dolor de un infarto, el síndrome de Takotsubo, es el síndrome del corazón roto. Lo llaman así por la olla japonesa, que es realmente la similitud con respecto a cómo el corazón se va formando en esta tristeza. Y también muchos famosos le dieron su pésame a Maribel.
Por supuesto, porque lo hicieron por redes sociales. Maribel no está contestando el llamado, salvo algunos íntimos. Maribel está destrozada. Vamos a ver. Tras darse a conocer el sensible fallecimiento de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián, decenas de famosos han reaccionado ante la lamentable noticia. Hay mensajes que jamás quisiéramos escribir. No para un joven con tanto futuro, tanta vida por delante. Adorado Julián, siempre caballero y dulce cuando coincidimos, con tantos sueños personales y laborales. Qué pena tan grande, qué vacío para tus amores. Adorada Ami, Maribel Guardia, te abrazo con el alma. Dios no te suelta, mi reina hermosa. Aquí estamos los que te queremos. Mucha luz, amor y fortaleza para ti. Para Imelda, esposa de Julián y su bebé, para sus hermanos, para Marco y todos sus seres queridos. Vuela alto, muchacho lindo. Ahora estarás abrazando a tu papi desde las estrellas. No lo puedo creer, mi corazón está apachurrado. Qué terrible noticia, de verdad. Apenas la semana pasada me escribiste para grabar juntos un tema. Chuleo siempre va a existir. Gracias por regalarnos tu talento en este proyecto e interpretar a Leonardo Santos como tú solo pudiste hacerlo. Y gracias a la vida por dejarme compartir contigo tus últimos momentos, molestarnos y divertirnos como lo hicimos. Mi más sentido pésame para toda tu familia. Cuando anoche lamentablemente nos confirmaron tu partida, Julián, mi corazón se dobló. No hay palabras para este dolor, mi querida Maribel Guardia. Tan gran madre y ser humano, todo mi amor profundo te abraza. Sin palabras, Julián Figueroa, te quiero mucho. Maribel Guardia, abrazo a tu alma. Me levanté esta madrugada a tomar agua y veo las redes y mi corazón, mi alma, mi espíritu se estremeció al ver la noticia. No lo puedo creer. Mi más sentido pésame a ti primero, amada amiga Maribel Guardia, y a toda la familia. Dios le dé consuelo y paz en medio de este gran dolor. No lo puedo creer. Descansa en paz, Julián Figueroa. Mi más sentido pésame a Maribel Guardia, a su esposa y a su bebé tan bello. Les mando un abrazo fuerte y que Dios les dé la serenidad en sus corazones. Cuánta tristeza, amiga. Que en paz descanse tu hermoso hijo. Amiga querida Maribel Guardia, no hay palabras, no las tengo. Solo un dolor profundo en mi corazón al saber de tu invaluable pérdida. Te abrazo con el alma y espero poder hacerlo personalmente. Dios te dé consuelo a tu alma. Te quiero mucho. Descansa en paz, tu amado Julián. Sin palabras ante la pérdida de mi amigo Julián Figueroa, de quien siempre admiré enormemente su talento como artista y compositor. Todo mi cariño con Maribel Guardia y su familia. Que Dios les dé pronta paz. Bueno, tengan mucha paciencia. Estamos sin dormir, tengo los ojos hinchados, estamos sin parar. Enrique de la Rosa fue uno de los primeros en llegar a la casa de Maribel. ¿Por qué él estaba en la casa de Maribel? ¿Quién llama al 911? En minutos, Leticia Calderón rompe el silencio aquí con nosotros. Y vamos a escucharlo ahora. Vamos con Leticia y ya está en fila Enrique de la Rosa para contarnos las últimas novedades. El corazón no se rompe solo. El corazón no se para solo. Un paro cardíaco es la consecuencia. ¿Cuál fue la causa? Leticia Calderón. Hijo, lo que pasa es que creo que no existen las palabras que puedan consolar un dolor tan fuerte como el que hoy empieza a sentir Maribel. No tengo palabras. Es muy duro. Creo que todos estamos consternados. Ahorita estoy en la grabación y todos estamos rozando y mandándole buena vibra a Maribel. Sé que son momentos extremadamente difíciles y... ay, Dios, ¿qué te puedo decir? No hay palabras. Es una persona muy linda que siempre que la veo, siempre está positiva, siempre tiene un momento de empatía, siempre ha estado conmigo sonriendo, mandándome mensajes, ¿no? Yo ahorita ya le mandé un mensaje. Yo sí creo que es una gran, gran persona. No conozco a alguien que tenga un problema o haya tenido un problema con ella. Y ay, no se merece esto, qué barbaridad está. Es tremendo esto, por lo que está pasando, caray. Bueno, la verdad es que Maribel es una de las personas más lindas del espectáculo. De verdad que es increíble, ¿no? Porque a veces digo, la gente buena a veces es la que más sufre y no hay que pensar así. Pero realmente a veces le pasan las cosas a gente buena.
Porque de verdad, si hay alguien buena onda, y no lo decimos ahora, lo decimos siempre, Maribel, siempre, de todos los que nos odian y tienen miedo de nuestro periodismo, Maribel jamás tuvo problema en hablarnos, darnos una nota, estar con nosotros en vivo, en el piso, porque como no tiene nada que ocultar de su vida, ha sido una mujer transparente, y sin duda habrá sido una gran madre que no pudo ayudar a su hijo. O sea, su hijo realmente, es raro que se muera tan joven, ¿no? Es decir, estos chicos que se van antes de los 30 son muchos, muchos artistas se han ido, muchos famosos se han ido entre los 20 y los 30 años. Y bueno, vienen a este mundo, pasan, tienen su lección, dan una lección a los que están alrededor y se van. Se van. Ahora, los que quedan sufren, ¿no? Lo que va a ser, obviamente Maribel va a poder tener ese nieto hermoso que tiene, va a tener a su nuera, y por suerte está acompañada. Marcos, el esposo de Maribel, era el abogado, el manager de Juliancito. Ayer realmente cuando vimos la noticia que la reportó este chico Carlos Jiménez, que siempre tiene su compadre ahí en la fiscalía y le da toda la información, no lo podíamos creer, queríamos que sea mentira. De hecho, yo vengo en carretera, venía de Palm Springs, y de golpe me dice Enrique, estoy en la puerta de la casa Maribel, no hay ambulancias, no hay policías, no pasa nada. Y bueno, Enrique está en línea telefónica. Enrique, muy buen trabajo, gracias amigo, como siempre, al pie del cañón. Contanos, Enrique, ¿cómo viviste desde anoche, temprano, cuando llegaste a la casa de Maribel? ¿Qué es lo que pues, hablaste con un amigo de Juliancito? Contanos, Enrique, por favor. Enrique, hello. Enrique, tiene muy mala conexión. Enrique ha trabajado toda la noche, no se fue ni a dormir a su casa, está que reventado, pobre. Estamos todos hinchados, pero es que realmente ha sido una explosión. Bueno, si no puede, pero miren, llega un amigo de Juliancito muy nervioso. La duda que había entre los pocos periodistas que había en la puerta de Maribel es que lo que decía el post de Carlos Jiménez, que la fiscalía, que la alcaldía, que reportan muerto a Juliancito, que uno piensa lo peor, si usted lo habrá pensado, era el aniversario luctuoso de Joan Sebastián, y de verdad no había movimiento en la casa. Le digo, pero Enrique, está confirmado, de verdad. Me dice, pero es que. Entonces llega un amigo de Juliancito y Enrique le muestra el post de Carlos Jiménez y el tipo no podía ni reaccionar. Y claro, es que esto fue de más. Digo, tranquilo en el sentido de que lo encontraron ya sin vida, no había señales de nada grave, de que haya sido provocada la muerte por alguien externo, ni que haya entrado alguien a la casa. Él estaba solo, estaba en su cuarto, no, Maribel estaba en el teatro, y la verdad, llega la ambulancia, ve que estaba sin vida y bueno, ya bien, no hacía falta un operativo de SWAT, simplemente ya decidir cómo iba a ser este último adiós. Después ya a las 2 de la mañana sí se llevan el cuerpo. Va a ser un velatorio íntimo, dijo Maribel, va a ser muy privado. Hay que respetar, hay que respetarla. Pero vieron cómo la muerte de Julián tapó la muerte de Andrés García y las cosas van tapando una a la otra. Y cómo la noticia. Sí, lo voy a llamar a Enrique aquí porque si no, realmente estamos en una situación muy complicada. Igual, si quieren, vamos viendo lo que José Manuel Figueroa, que estaba cantando en homenaje a su padre, no sabía mientras estaba cantando que miren ahí lo que es. Es impresionante. Vamos a poner a Enrique, por favor. Miren, ahí estaba Julián. Es un altar que puso para su papi.
para sus hermanos. Miren, qué impresionante. Y no sabía en ese momento qué es lo que estaba pasando. Bueno, mucho superchat, muchas gracias. Qué lástima, Enrique, que está desconectado. De verdad, hemos llamado a todos los artistas. Los artistas no quieren hablar, no quieren opinar. Es muy delicado. A ver, por favor, a ver si me ayudan. Estamos solos hoy. Falta parte del equipo. Bueno, Enrique, ¿cómo estás? Acá el público de Chisme No Lie quiere saber cómo has vivido la noche. Cuando llegaste, fuiste uno de los primeros. Enrique, ¿cómo viviste toda esta situación? Pues sí, llegamos antes de las 11 de la noche, cuando se dio la noticia, y luego empezaron a llegar varios medios de comunicación, nacionales e internacionales, pero siempre estuvimos aquí primero que todos para informarle a la gente lo que estaba sucediendo en ese entonces, pero no hubo nada de información, puras especulaciones que se estuvieron manejando, hasta como a las 2 de la mañana que vimos una ambulancia salir, porque no había entrado ni salido nadie, solamente un amigo que llegó muy nervioso, llorando, amigo de Julián Figueroa. Nos extrañó muchísimo que haya llegado llorando. Y le dijimos qué había pasado, y le dije, mira, no es por espantarte ni nada, pero la información es del fallecimiento de Julián. En ese momento se soltó a llorar porque no sabía tampoco él, y dijo, déjenme pasar, no puedo hablar, por favor, no me grabe, y respetamos su decisión. Y luego llegó una amiga también de Julián, que se soltó a llorar aquí en la puerta, lo mismo nos pidió que no le grabáramos, y soltó a llorar. Y se fue llorando la niña, una jovencita como de 20 y tantos años también, que estuvo llorando aquí en la puerta de su casa, que no le permitieron el acceso. Déjame decirte que es otra de las cosas que a nadie le estaban permitiendo el acceso. Acaba de llegar Federico Figueroa hace 5 minutos y tampoco le habían dado el acceso, hasta que después tuvo que hablar y entró Federico Figueroa, el sobrino. Entonces ya pudo entrar, llegó las hermanas de Joan Sebastián también hace como unos 10 minutos, Ana y Rosa María, que están adentro ya con Maribel Guardia, están platicando con ellas, están adentro en la casa de ella. También vimos llegar a Marco Chacón hace como una hora aproximadamente, llegó desde Costa Rica, donde suponemos que fue a hacer unos contratos, porque es el manager tanto de Maribel como de Julián. Correcto. Y se tuvo que cancelar todo y se vino de volada, como decimos, de Costa Rica, y llegó inmediatamente y no atendió los medios para atender de inmediato a Maribel Guardia, y ya se metió con ella. No sabemos todavía si van a salir a dar algunas palabras, supongo que sí. Maribel Guardia siempre atiende a los medios, siempre da pues información de lo que está pasando. Es muy difícil que ella pueda dar algo en estos momentos, porque me imagino que hasta ha de estar destrozada, pero Marco Chacón creo que es el que puede hablar por la familia, qué es lo que va a pasar, qué va a suceder con los restos de Julián, porque solo puras especulaciones están surgiendo alrededor de todo esto, porque no tenemos información de la familia. Pues en la funeraria no ha llegado casi nadie. Pocos medios de comunicación están allá, todos estamos aquí en la casa de Maribel Guardia esperando información que nos dé la familia para ver qué es lo que va a pasar, qué va a acontecer después de todo esto. Esperemos que Marco pudiera atender por la situación, porque Maribel no creo que tenga la fuerza suficiente. En la noche también vimos llegar a Olivia Collins, a muy amiga de Maribel Guardia, llegó, estuvo como 2 horas y después salió sin atender a ningún medio de comunicación. Llegó el RP también de Julián, no habló nada tampoco, no quiso decir nada de información, dijo que no sabía, que solamente venía a ver qué pasaba. Él pasó, se volvió a ir ya sin dar ninguna palabra. Lo mismo el maquillista de Maribel Guardia, llegó, estuvo como 2 horas y se retiró también. Después yo creo que sí vino a trabajar, no sé. Héctor, el maquillista de Maribel es el maquillista nuestro, de Lisa y mío, cuando vamos a México. También nos confirma que Maribel está destrozada. No hay que le consuele ahorita nada a Maribel Guardia. Ella se fue al teatro
fue a trabajar normalmente porque está en la Lagunilla, mi barrio, y se está presentando aquí los fines de semana, y más esta semana, que es una semana larga, Semana Santa, que abrieron nuevas fechas para atender a la gente que venía del interior de la República Mexicana. Ya estaba lista para entrar a escena cuando le llaman por teléfono que se regresara de urgencia a su casa porque había problemas. En ese momento todavía no sabía Maribel Guardia qué había pasado. Llegó a su casa y se encuentra con la triste noticia del fallecimiento de su hijo. Una pregunta, Enrique. ¿Maribel se entera en el teatro que su hijo había muerto o tiene el chance de llegar a su casa para ver qué había pasado? ¿Y quién llama al 911? La pregunta del millón. Maribel Guardia se entera hasta que llega a la casa. No le dieron la noticia por teléfono. Esperaron a que llegara Maribel Guardia y así le dieron la noticia cuando llegó. Quienes suponemos que estaba ahí con este Julián es Imelda y su hijo. Y obviamente la gente que trabaja en la casa. En ese momento suponemos que también pudieron enterarse de la situación, pero no le dijeron nada hasta que no llegó Maribel Guardia a su casa, le informaron todo, ella se encontró con esa noticia abriendo la puerta de su casa. El reporte, Enrique, dice, obviamente, no sé si lo tenemos, ahí vamos a ponerlo, por favor, gentileza de Carlos Jiménez, que es el único que puede sacar cosas de ahí. Ahí está el de la Secretaría de Salud, el certificado de defunción, infarto al miocardio, y lo que habíamos... Lo de ventricular lo dijimos anoche en el live, que también nos había surgido. Ahora, el tema es, tiene que haber también otro examen forense que tiene que ver cómo estaba Julián en ese momento, si estaba consciente, si estaba alterado por alguna otra razón, porque realmente, o sea... Está bien, se paró el corazón, pero ¿por qué se paró el corazón? Tiene que haber una explicación. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Y es lo que se está especulando porque no ha habido información de la familia que dé una razón de por qué fue el infarto. Es un joven de 27 años, deportista, es muy joven. Él contaba que estaba en el gimnasio, que estaba haciendo mucho ejercicio, que estaba bien de salud. Es un cuate que se veía bien. Ok, vamos, Enrique, tengo a Marcos. Chicos, pues me da mucha pena con todos, pero yo vengo aterrizando, la verdad estamos conmocionados, estamos en shock, todavía no, en lo personal no me cae el 20, no he dormido, pasé toda la noche arreglando cosas por teléfono con distintas personas, y pues es algo inesperado, y la verdad no tengo mucho que decir, y me encantaría darles la declaración que quisieran escuchar y la nota que necesitan, pero no estoy bien y no me fluye. ¿Era tu hijo? No me fluyen las palabras. Pues bueno. O sea, lo querías de toda tu vida. Estoy con él desde los 2 años y lo he acompañado en todas las etapas de su vida. Y pues es una locura que se nos adelante tan joven. Marco, ¿había presentado algún tipo de problemas de salud o...? No había tenido un problema de salud, tuvo COVID hace poco y nunca le había dado COVID, apenas le dio hace poco. En cuestión de salud también. Está fuerte el COVID, ¿no? Estaba también bien. Estaba bien, sí. En términos generales, bien. ¿Qué le escuchaste a Maribel? He hablado poquito con ella, yo tuve que dar la noticia, me esperé que saliera al teatro y que pudiera cenar de camino, y mientras se arreglaban un poco en la casa las cosas y le di la noticia de camino, y la verdad ya no está bien, está muy mal, está destrozada. Estamos con ustedes, sí. ¿Qué le dices a toda la gente, al público que está ahí? Lamentamos muchísimo esta situación, de verdad, lo lamentamos porque sabemos... Maribel Guardia, Marcos, se rompe el silencio al llegar al aeropuerto, en Chisme no la hay, acá estamos. Toda una vida por delante. Es todo, chicos, muchas gracias. Gracias, Marcos. Marcos, pareja de Maribel Guardia, llegó de Costa Rica, ahí tenemos el audio, confirma que tuvo COVID hace poco, que ha hablado poco con Maribel, que está tratando de arreglar las cosas en la casa. Enrique, para terminar, ¿cuál es el run-run? ¿Qué es lo que se pudo haber filtrado? Ustedes, los colegas ahí, siempre trabajando juntos, pueden tener quizás otras versiones
de lo que haya pasado, porque el público está preguntando, el público está especulando, queremos ser cuidadosos, pero para terminar, ¿hay algo ahí que está corriendo que no sabemos? Pues está corriendo todo que no sabemos, porque se había dicho que se iba a incinerar a las 11 de la mañana, otra versión salía que a las 4 o 5 de la tarde, y esto es por falta de comunicación. También se decía que Maribel Guardia iba a estar en la funeraria. No ha salido de su casa Maribel Guardia. Estamos aquí en la puerta esperando a ver si sale. Me imagino que pude para despedirse de su hijo, ir a verlo, no sé. Ahorita que llegó Marco para apoyarla, apoyarse en él y tener fuerzas para ir a despedirse de su hijo, tampoco hemos sabido absolutamente nada. Los motivos del infarto tampoco los tenemos, que en la familia no ha dado nada. Se puede especular muchísimas cosas. Tú verás las redes sociales, es donde más se ha especulado de lo que es lo que le pudo haber pasado. Nosotros no queremos decir absolutamente nada hasta no tener la versión de la familia. Ya salió un comunicado ahí de C4 Jiménez, donde pues está dando los pormenores de lo que el médico resaltó en el informe, en todo lo que le hicieron en la investigación al cuerpo. Y bueno, lo que sí fue también extraño fue que no teníamos información absolutamente de nada hasta como a las 3 de la mañana que vimos la carroza pasar y salir. Es cuando dijimos, pues ya no hay más que confirmar, al entrar la carroza y al salir y la ambulancia. Entonces, Enrique, muy buen trabajo, gracias. Sé que estás sin dormir. Gracias por estar siempre. Sos esos periodistas de antes, que son los que estamos ahí al pie del cañón en estos momentos tan delicados. Y si ves a Maribel, mándale un beso grande de parte de toda la comunidad de Chisme No Lay, porque obviamente acá está todo el mundo en shock. Por supuesto, y si hay información me comunicaré de inmediato con ustedes. Sí, señoras y señores, Enrique va a estar ahí, está en la casa. En minutos vamos a tener más noticias. Estamos en la puerta de la casa de Maribel. No se vayan del programa, vamos a entrar en otros temas porque está España esperando lo de Piqué y Shakira acaba de romper el silencio. Tenemos muchas cosas que están pasando, pero vamos a volver y es lo que yo quería decir era que por un mes, que va a cumplir 28 años, por un mes, 15 días, Julián Figueroa entra dentro del Club de los 27. Se llama el Club de los 27 años. Jim Morrison, Amy Winehouse, Janis Joplin, Kurt Cobain, miles de artistas que han muerto en los 27 años. Músicos, artistas, actores y celebridades murieron a los 27 años. Sí. Bueno. Sí, por supuesto. Vamos a tener Germán Ortega, que está en llanto hablando, por favor. No tengo palabras. No tengo. Es mi amiga, es mi. No sé qué decir, no lo puedo creer. Sí. No hay palabras para la pérdida que acabo de tener. Tan linda, tan trabajadora, tan. Yo lo conocí a mi niño desde bebé. Conozco todo. Y la verdad no tengo palabras. Más que mi corazón abrace el suyo de Maribel. Ahorita voy a ver, no sé ni dónde lo van a velar. No, ella es tan generosa, tan linda, tan trabajadora, tan entregada a su familia, un gran ser humano. No. Lo único que quiero es abrazarla y. Vivimos muchas cosas juntos. Llevamos muchos años trabajando. Ya no sé qué. Perdóname, pero no sé qué decir. O sea,
Lo que le tenga que decir se lo voy a decir a ella. Ahorita me voy a arreglar y voy a ver si está aquí en funerales que están aquí en el Eje 10. Yo sé que ella mandó un comunicado que no quería. Ay, ya no sé. Pero te juro que no me quedé dormido llorando porque ella vive aquí cerquita de mí. Pero pues no se me hizo prudente ir a ver. Bueno, Germán Ortega trabaja en la misma obra de Maribel, es en Lagunilla, mi barrio. La obra de teatro, mucha gente está en shock, mucha gente está, gracias a todos los que nos están mandando mensajes, superchat, somos casi 27 mil personas que están confiando en Chisme No Like. Gracias Guadalupe Martínez, 6 dolaritos, gracias a, también a Roxana Durán, la jefa, que nos dio 20 dólares, gracias a todos, yo sé que están muy consternados. Opinen lo que quieran aquí, exprésense, todo lo que quieran expresarse. Sé que hay mucha gente que está pensando en cosas graves de lo que está pasando. La realidad es que pase lo que pase, descubramos lo que descubramos, Juliáncito no va a volver, Maribel no va a recuperar a su hijo, y sí, sabíamos todo lo que él estaba padeciendo, es algo que venimos luchando en este programa. Hay asociaciones como Alcohólicos Anónimos, Los 12 Pasos, hay ayuda, hay terapeutas. Si tenés un hijo alcohólico, un hijo, un nieto, que lo ves que está yendo por mal camino, ayúdalo, dale amor, servile la ayuda, porque a veces es difícil salir. Y si la persona no quiere salir, también es difícil y quiere una copa más, una copa más, una copa más, porque no aguanta la vida. No es que no aguante, no es que tenga una tristeza, no aguantan la vida. Entonces, para soportar la vida, se tienen que ahogar en alcohol para poder anestesiarse y seguir viviendo un día más. Hay personas y almas que son, vienen así, sin piel, y necesitan esa anestesia. Todos tenemos un poquito de, necesitamos un poquito de anestesia. Elegí la que mejor te, la que menos te dañe. Tal vez sean las harinas, tal vez sean, no sé, comprar compulsivamente, lo que sea que a ti te disocie de la vida hay que aguantarla. La vida hay que aguantarla como es. Es difícil, es fuerte, pero a eso venimos. Venimos con una misión que es vivir. Con todo lo que nos pasa, hay cosas que no van a cambiar. La estatura, el color de piel, dónde nacimos, hay cosas que no van a cambiar. O las aceptás o te vas de este mundo. Tenés que aceptar, aceptar lo que nos pasa. Es muy difícil de lograr. Bueno, la gente está llamando, está escribiendo, qué triste. Den like, están pidiendo like. Bueno, la gente está hablando de los vicios, de las cosas, está opinando la gente. La vida es como la vives. Bueno, mucha gente opinando aquí. Vamos a ir a otros temas. Porque en minutos Enrique de la Rosa nos va a decir si Maribel sale a la puerta o Marcos puede hablar a alguien y decirnos oficialmente qué es lo que, lo que pasó. Y obviamente, si lo van a cremar, tienen que hacerle, seguramente ya debe haber tenido un análisis de cómo está, cómo se encontraba él físicamente. Ya se le hizo el acta de defunción, o sea que ya lo pueden cremar. Y bueno. Quedará en... Pase lo que haya pasado, señores, no va a volver. Y eso lo que nos da tristeza. Señores, señores, la credibilidad es lo más importante que tenemos en este programa. Por eso, cuando el viernes yo le dije que Gabriela Spanik y Laura Zapata habían tenido una pelea en Colombia, en los estudios de Top Chef para Telemundo, la pelea la vio un amigo mío, productor, la vio con sus ojos, la pelea existió. Si no hubiera existido, no me hubieran contestado. Si contestan, es porque la pelea sí sucedió. Obviamente, convencieron a Gaby Spanik de no renunciar y que se arreglen y siga el show y siga el reality. Se juntaron las dos y fueron obligadas a mostrar lo bien que se llevan y se quieren
Pero además aprovecharon, no sé si es para un reality o para jugar, para tirarme un poquito de caquita a mí, sobre todo Laura Zapata. Vamos a ver, Laura Zapata, Gabriela Spanik, le contestan a Chisme No Like. Mi gente bella, no crean todo lo que viene en la prensa. Mi Laura la amo, la adoro, la admiro, la respeto. Nos llevamos muy bien y es un sentimiento recíproco. Acá no existe ninguna rivalidad. Ok, sin comentarios. Ya ven que no aguanta nada. Mi adorada Gaby Spanik, recuerda que los perros muertos de hambre ladran y tienen que comer levantando falsos testimonios sin pudor. Pobres, cuando el boomerang que lanzan regrese a ellos, les cortarán la cabeza. Y por cierto, el de las greñas, como vulgarmente habla esta güera güero asexuado, habla de esas mechas, tres mal peinadas. Te amo, Gaby, siempre, amigas. ¿Güero asexuado? ¿Es neto? Se me hace que la Zapata está enojada porque el güero no le hizo caso cuando andaba ganosa con él. Dirás que no, pero sí nos acordamos de las fotitos en el yate tuyas con Seriani. ¿Les cuentas tú o les cuento yo que no te hizo caso? Bueno, Laurita, estás ardida. Haceme una canción, si querés, en monotonía. A ver, querida, a Gaby ni le hablo porque a Gaby no soporta la crítica y es capaz de demandar a un periodista porque si no le gusta lo que decimos. Entonces, Gaby Spanik, next. Ahora, a Laurita Zapata. Laura, te repito, rechazarte en aquel momento como mujer no significa que sea lo que vos pensás que yo soy. La verdad es que no me gustabas, no me gustaba, no me gustaste nunca. Tuvimos una situación donde yo sentí que creo que te enamoraste de mí. Yo te llevaba a pasear en bote, te llevaba en mi auto convertible y decía, este es candidato para un buen marido. Pero la verdad es que no hagan estas cosas cuando un hombre las rechaza, porque no es así. Te rechazo porque te rechazo. Porque no me gustás. O sea, sí que estás ardida. Entiendo que me tires toda esa caquita porque obviamente tu ego de mujer está herido. Me importa un culo. De verdad que me importa. Señoras y señores, quiero pedir perdón porque dije Domingo de Ramos ayer. Fue Domingo de Resurrección. Y te pido, por favor, que resucite Jesús otra vez y arregle el mundo. Porque lo que acabamos de ver ayer, de la foto del Dalai Lama, no la podemos poner porque nos cancelan el show. Es tan fuerte. ¿Pueden creer que no podemos poner al Dalai Lama porque nos pueden cancelar el show? Miren qué asqueroso habrá sido el viejito este. Y lo único que pido es que haya una investigación. Porque pidió disculpas al Dalai Lama y su equipo. Pero eso no basta. Yo quiero una investigación del pasado del Dalai Lama desde que era joven. Si no, hubo cosas que pasaron por alto, porque como es buenito, y ya lo dijo Jesús, lobos vestidos de oveja. Por eso, maldito el hombre que confía en el hombre. No sigas a nadie, síguete a ti mismo. Y si quieres a Jesús, pero no sigas a nadie. Y mire, y ya van a ver lo que va a pasar esta semana que terminó Semana Santa, acuérdense de mí. Señores, gracias por el apoyo, nos están dando muchos likes, nos están compartiendo. Y tenemos superchat, mil dejaron mucho superchat. Señores y señores, Adamari López, ya fuera de Telemundo, se fue a México. Sí, se fue a la boda de esta se llama Alex Aspect. Es una de las mesas ratona, digo, la mesa caliente. Se fueron ahí Kiki Usale, Jorgito Bernal, la Verónica Basto, la Charlatana. Se fueron todas para allá a bailar, divertirse. Estaba también Carlitos Dayan, que está en Candela, porque sacaron de Telemundo a uno de los ejecutivos amiguito de él. Así que bueno, Adamari López está ya desempleada, está en México. Y cuando regrese, posiblemente rompa el silencio. Adamari López. Pero, hablando de eso, recibió mensajitos de apoyo o de bienvenida al mundo de los desempleados. ¿Se acuerdan del chef James? Que era el chef de Un Nuevo Día.
cuando se llamaba Un Nuevo Día. El ecuatoriano rompió el silencio y miren lo que le escribió a Damari López. A disfrutar la vida, Damari López. La vida es de ciclos y ya no tenías a dónde crecer ahí. Ahora empiezas una etapa desde 20 escalones más arriba. Nuevamente nos demuestran que aunque la tele no pasa por su mejor momento, algunos aceleran su camino al fracaso con decisiones como estas. Lo mejor está por venir. Aprovecha para dormir hasta las 9 a.m. Love you. Bueno, y otro mensaje de otro desempleado, pero de la mañana, pero del otro canal, Carlitos Calderón también le mandó saludos para el Club de los Desempleados. A ver, Carlito, ¿qué le puso, por favor? Vamos rápido, porque tenemos ya, viene lo de Piqué y lo de Shakira. Shakira acaba de romper el silencio. A ver, ¿lo tienen? Si no, seguimos, porque tenemos un día complicado. A ver. Vamos. ¿Viene lo de Carlito o no? Ahí está. Un poco raro, bienvenida a este lugar en donde un poco es raro, pero te va a gustar. Welcome to the club, el club de los desempleados. Carlito Calderón la tagueó a Damari López. Así que bueno, como les dije, sacaron al amiguito de Carlos Dayan, un ejecutivo de Digital Telemundo, señor Carlos Quintanilla, por ahí está. Porque, bueno, evidentemente, miren, yo les voy a dar un consejo. Se los pido, por favor, no tengan más noviazgo dentro de las cadenas de televisión porque el mundo está muy complicado. Antes se podía hacer, pero después de lo del Dalai Lama y todo lo que estamos viendo, cuídense, no empiecen. Si tienen ganas de tener una pareja, háganlo fuera del trabajo. Si tienen ganas de tener sexo, háganlo fuera del trabajo. Las empresas son para trabajar, no para buscar las pasiones. Las pasiones afuera, no más noviazgos, no más este sale con aquella, se terminó, es otra cosa que se tiene que ir, es otra época, ya fue mi amor, next, hay un nuevo mundo. Bueno, señores, señores, ustedes saben que estuve en Palm Springs, me encontré, ahí estaba Bad Bunny con la Kendall, porque la Kendall tiene un rancho ahí en Palm Desert. Estaba Bad Bunny ahí disfrutando de la casa de las Kardashian y había muchas celebridades. Pero tuve la oportunidad de saber que por ahí, por Coachella, estaba la mujer de Andy Destroyer, el hombre que está con Mayeli Alonso. Tenemos información de última hora y cuidado, Andy Cruz, cuidado con dejar a tus hijos y a los niños. Andy Ruiz, perdón, en la calle. Perdón que estoy sin dormir, ¿eh? Andy Ruiz, novio de Mayeli Alonso. No se te ocurra dejar a tus hijos en la calle. Cuando ella se fue, vino para Estados Unidos, él mandó un realtor, un alguien de inmobiliaria, a vender la casa y le dijo a los hijos que los iba a dejar en la calle y también se enteró la escuela. Están viviendo un estrés, esos pobres niños. Porque vos te encalentaste con Mayeli Alonso. No solo sos una roba marido, sos una deja hijos en la calle. Un nuevo título. Y sí, pudimos comprobar por los sellers de transferencias bancarias que sí, Andy, el boxeador, le habría puesto dinero a Evolution, los productos de Mayeli. ¡Es un negocio! Es un negocio. Aquí se entrega la cotorrita por dinero. Señores, señores, qué terrible. ¿Qué hace el boxeador poniéndole dinero a unos productos pedorros de Mayeli Alonso? Por favor. Y van a salir cosas terribles. La chica va a ir a la corte y va a ir con un cuchillo en la boca a defender a sus hijos. A defender a sus hijos. Señores, vamos a Shakira. Tenemos bomba mundial. Gracias por todo el apoyo. Nos está esperando Barcelona por nosotros. Vamos. Shakira acaba de postear hace un ratito a los medios que, por favor, no nos metamos con sus hijos. Sí. En minuto lo vamos a mostrar. Ahora le vamos a contestar a Shakira, porque quien puso a los hijos en el marketing y en la exposición pública no fuimos nosotros, Shakira, con todo respeto. Te estamos apoyando en esta, pero... Yo no canté, no canté la canción de Piqué,
la hiciste vos, entonces ahora bancátela. Pero vamos con Shakira y Piqué porque están listos para discutir la custodia. Hay una novedad desde última hora. Shakira se armó hasta los dientes con el buró más fuerte de abogados para destruir a Piqué. Todo indica que Shakira terminó sus vacaciones en las Islas Turcas y Caicos después de su amarga despedida de Barcelona, ensombrecida por la enigmática carta que la conminaba a desalojar el domicilio familiar y que llegó a Miami lista para la nueva batalla a la que tendrá que enfrentarse con Gerard Piqué, ahora para organizar los próximos encuentros del futbolista con sus dos hijos. El próximo martes, Milan y Sasha comenzarán las clases en la exclusiva escuela de Miami Country Day, considerada una de las mejores del estado de Florida. Se filtró la información de que Ramón Tamborero, abogado del futbolista, habría asegurado que ambos estarán esta semana en Miami para organizar todo para que Gerard pueda estar en contacto con sus hijos. Pero también trascendió que existe la posibilidad de que Shakira deba pagar la mitad de los boletos de avión para que el padre de sus niños vuele hasta Estados Unidos, pues aún está por verse si él tendrá autorización de sacarlos del país. Pues Chisme No Like tiene información exclusiva de que Clara Chía tiene prohibido acercarse a Milan y Sasha, pues supuesta y alegadamente Shakira pudo demostrar que el amante de su ex es una mujer con problemas de personalidad, depresivos, emocionales y psicológicos que ponen en riesgo la estabilidad de sus hijos. Bueno, muchos puntos para discutir ahí. A ver, atención. Estamos hablando de problemas psicológicos y psiquiátricos de Clara Chía, por el cual no se debería acercar tanto a los hijos de Shakira y a los hijos de Piqué. Estamos viendo cambios de abogado. Piqué va a Miami a pelear otra vez con Shakira. Viene una pelea legal espantosa. ¿Por qué? Porque te lo dijimos. Shakira necesitaba salir de España. Ya tuiteó el conejito en su casa de Miami. Y hay cambios de abogado, señoras y señores, hay cambios de abogado, abogados muy cercanos al gobierno de Washington, del gobierno actual, de Biden. Así que Shakira se está armando con el poder norteamericano para destruir al catalán. Vamos al post de Shakira, a ver, atención, Shakira lo posteó antes de empezar el programa. Atención a los medios, nos habla a nosotros y nos habla a todos. Vamos a ver el post donde dice, por favor, respeto por los hijos. Bueno, hablando... Apreciados amigos periodistas y medios de comunicación, en este momento de cambios en mi vida como figura pública, es comprensible que exista una permanente curiosidad por parte de la prensa alrededor de mí y de mi familia. Sin embargo, mis hijos Milan y Sasha han vivido un año muy difícil, sufriendo un incesante asedio y persecución sin tregua por parte de paparazzis y varios medios de comunicación en Barcelona. Ahora que inician una nueva etapa en sus vidas, pido encarecidamente a los medios de comunicación en nombre de mis hijos que por favor respeten su derecho a la intimidad. Les ruego abstenerse de seguirlos hasta la salida o entrada del colegio, esperarlos en la puerta de nuestra casa o perseguirlos hasta sus actividades extraescolares y lúdicas. Confío en que los periodistas y fotógrafos sean sensibles a la situación que enfrentan Milan y Sasha y puedan comportarse de la forma más humana posible. Extiendo esta petición ya no como artista, sino como una madre que desea proteger y cuidar el bienestar psicológico y emocional de sus hijos. Bueno, muchas veces hablamos del precio de la fama y volviendo un poquito, salvando la distancia, a lo que ha vivido Julián Figueroa con un padre tan mega famoso y con una madre tan mega famosa. Sí hay que cuidar a Sasha y a Milan. Nosotros jamás fuimos a perseguirlos ni a buscarlos. Ellos no son los protagonistas. Lamentablemente no van a quedar ajeno a esta guerra mediática porque los chicos van al estadio, ven que los están filmando todo, su papá le grita, después lo ven en las redes sociales, porque los chicos ven TikTok, ven todo eso. Y lamentablemente hay una guardia periodística en Miami muy agresiva, les pido a los compañeros que tengan respeto por los niños. Con los niños no, no hace falta, no los necesitamos. Acá la guerra de Shakira y Piqué y Clara Chía. Señoras y señores, música de recontra, recontra, atención, última hora. Vamos a tirar el bombazo más fuerte de Piqué. Nos están atacando en España algunos programas
Nosotros nunca dijimos que Piqué era pareja de este periodista del programa Fiesta. Lo que dijimos es que era menor de 17 años y Piqué estaba abrazando, tocando, jugando con alguien que para mí es menor de edad. Y yo en esas cosas soy muy riguroso. En eso, para mí, no hay ley. No podés hacer cosas raras con menores de 18 años. Lo siento, esa es mi forma de pensar. Señoras y señores, llegó un momento muy delicado en el programa. Es lo que Barcelona está esperando, porque Barcelona no lo puede decir. Todos saben lo que es Piqué y Clara Chía, quiénes son, cómo son, qué son, pero no lo pueden decir. Para eso existe Chisme No Lie, el programa de Hollywood para el mundo. Y les vamos a dar aquí una bomba mundial. Atención, porque Shakira viene disfrazada de sirena. ¿Por qué se viste de sirena Shakira? Va a ser entrada a este programa hoy, un día muy fuerte. Somos 30.000 personas en este momento viendo el programa. Va a entrar aquí una de nuestras colaboradoras y es colaboradora de Chisme No Lie hace mucho tiempo y parte de las exclusivas que le estamos dando es por su trabajo periodístico de investigación. Ella es muy chiquita, es jovencita, pero tiene un olfato de mamarazzi que es increíble, las mujeres al poder. Está con nosotros para que la conozcan, la hemos nombrado muchas veces, tiene su canal de YouTube y tiene, por supuesto, sus seguidoras. Adri Tobal, bienvenida a esta mega exclusiva. Hola, Adri, es de Costa Rica, pero qué sonrisa. Hola, Javier, me siento... ¿Cuántos años tenés, Adri? Bueno, yo tengo 26. Primero que nada, quiero saludar a todos los que se encuentran en el estudio y a tu público maravilloso que nos están viendo el día de hoy. Bueno, Adri es muy joven, pero tiene un olfato periodístico muy fuerte. Sabe investigar, eso es una pasión, eso no lo tenían todos, es un don. Así que, Adri, tira la bomba que tengas que tirar. Vamos a empezar un recuento de los daños de esta guerra de Piqué, Clara Chía y Shakira, porque hay muchas cosas por descubrir detrás de las escamas de una sirena. Ok. ¿Quieres que empiece por lo de la mitología empezá por la bomba. Vamos en orden porque tenemos mucho para hablar contigo. Vamos adelante. Sí. Bueno, esto yo lo llamo como una verdadera tragicomedia, ya que nos dimos a la tarea de investigar un enigmático mensaje en el post, ahí lo estamos viendo, en el comentario de el amigo de Gerard Piqué, Ricky Puig. Okay. Ya todos sabemos el papel que desempeña Ricky Puig en la vida de Gerard Piqué. Este comentario traducido de catalán significa una fuera de carta de manual. Okay. Encontramos que es una específica referencia a una película española muy polémica llamada Fuera de Carta. Fuera de Carta es una película española que gira en torno a un restaurante y la decisión de salir del armario de algunos hombres que han mantenido relaciones con mujeres para encubrir su verdadera sexualidad, incluso llegando a casarse y tener hijos. A su amigo Ricky Puig le pareció que la película le viene muy bien para referirse a la decisión de Piqué publicada en Instagram. Esto es muy fuerte. Además, sí, claro. Claro que es muy fuerte porque encontramos muchas curiosidades en la película. O sea que... nos impacta. Dime. No, dale adelante porque hay un delay. A ver. Sí, encontramos muchos detalles que realmente nos impactan, que increíblemente coinciden con lo que
se sabe a raíz de la ruptura entre Shakira y Piqué. Como por ejemplo, se tratan temas como la homosexualidad en el contexto del fútbol, también habla de la familia monoparental y lo que es una bomba. Pero me gustaría que lo dijeras tú. A ver, dime. Esta película yo la conozco, trabaja un español y Vicuña, Benjamín Vicuña. La película es muy fuerte. Este es el mensaje que le da al mejor amigo de Piqué cuando ve la foto con Clara Chía. La película la tienen que ver. ¿Cómo se llama la película? Fuera de carta. Fuera de carta. La película es una copia sí. de lo que le pasó a Piqué. Así es. Pero lo que me gustaría destacar antes de que des la tremenda bomba es que Ricky Puig comentó una fuera de carta de manual. De manual es una expresión que se utiliza para una persona que está llevando como se le ha indicado al pie de la letra. ¿Esto? ¿Sí? Sí. Así que esto realmente sería, este comentario nos hace, bueno, me hace preguntarme, ¿será que Gerard Piqué tiene pensado salir del closet como lo hizo Maxi en la película? Y además, ¿tiene que ver con los hijos subrogados? Claro, mira. Bueno, recordemos que Gerard Piqué da unas fuertes declaraciones que no se le pidieron. Quienes vieron la entrevista conocen a Gerard Romero. Él no habla nunca ni de temas políticos, ni de temas de prensa rosa, ni le preguntó absolutamente nada de la vida privada de Gerard Piqué. Incluso las declaraciones se vieron muy forzadas. Gerard Piqué en la entrevista defiende, número uno, el tema de Ana Obregón, que tiene que ver con la gestación subrogada. Recordemos que en España, aparentemente, son muy modernos para las relaciones abiertas poliamorosas, pero no le dan un buen visto a la gestación subrogada. Totalmente. Número dos, defiende a la comunidad LGBT. Me parece muy bien, quiero decirte, Seriani, que, bueno, ahora que pude investigar, no tiene nada de malo que él que una persona sea homosexual, para nada. No tiene nada de malo. Lo malo es no ser sincero con tu pareja. Engañar y herir a terceras personas. Ese es el problema. Eso es lo que se critica en las redes sociales. Claro. ¿Y por qué Shakira se viste de sirena? A ver, explícanos esto. ¿Por qué en su próxima canción se viste de sirena Shakira? Bueno, este es un dato que me regala mi amigo youtuber Raulito. Resulta que según la mitología, cuando los españoles llegaron a Latinoamérica, se encontraron con morsas. Así las llamaron en ese momento, eran oscuras. Entonces ellos llamaron a las morsas Shiar Oscuro. Pero realmente son sirenas, porque las sirenas no son de colores como hemos visto en las películas, sino que son oscuras. Aparte, lo que es más curioso es que las sirenas no tienen órganos reproductivos. No se sabe si son hombres o son mujeres, incluso se reproducen de manera muy particular. Es impresionante lo eso que tiene estás... mucho que ver. Es impresionante, porque esto es el lanzamiento de Shakira con Turizo en la próxima canción Copa Vacía, y el comentario anterior de Claroscuro estaba hablando de esto. Claroscuro. De ahí nace el Shiar Oscuro. Cuando los españoles llegan a Latinoamérica, se encuentran con morsas que en realidad son sirenas, pero son oscuras. Entonces, de ahí nace el Shiar Oscuro. Shakira se está vistiendo de sirena para tratar de decirnos algo. Y no solo eso, también el tema de la canción tiene mucho que ver. ¿Por qué se llama Copa Vacía? A ver... Bueno, en esta película, además de todos los detalles reveladores que encontramos, en una parte, el protagonista de la película tiene una conversación
con sus empleados y menciona la palabra copa vacía, refiriéndose a una mujer insatisfecha por tener un marido homosexual. Esto está fuertísimo lo que estás diciendo. Todo tiene algo que ver. Claro. No. Yo estoy en shock con lo que estás contando. Claro, porque también la película habla de la homosexualidad en el contexto del fútbol. Todo conecta. ¿Sí me entiendes? Y Ricky Puig, que todos sabemos el papel que ha desempeñado en la vida de Gerard Piqué, que ha sido su compañero de crimen, por así decirlo, ha sido su compañero de fiestas nocturnas. Y muy importante, él fue quien le presentó a Clara Chía. Eso es muy importante. ¡No! Él conoce muy bien el pasado de Clara Chía. Ahora, hay algo que nadie quiere hablar en Barcelona de las fiestas en Sitges. Este lugar icónico de cerca de Barcelona, donde es un lugar puramente LGTB. Claro que sí. Bueno, mira, como ya sabemos que Ricky Puig es el compañero de crimen, como te lo mencioné, su fiel escudero nocturno, supuestamente hay unas fotos tomadas por la prensa de Gerard Piqué y de Ricky Puig en esta playa, que recordemos que ahí se juntan todos los gays locales para organizar carnavales. Correcto. En Sitges se celebra el orgullo gay en Cataluña. Pero lo más fuerte de todo es que me dicen que supuestamente Shakira tiene estas fotos. Shakira tiene muchas pruebas. Shakira sabe muchas cosas de Clara Chía, de Gerard Piqué. Y según me dicen, se pueden llegar a filtrar más adelante. ¡Qué fuerte! Mire, lo que estamos con Adri Tobal. Ella es nuestra mamarazzi, nuestra colaboradora. Ella reside en Costa Rica. Por supuesto, tiene mucha información. Ha trabajado junto con nuestro equipo para darles a ustedes todas las noticias que estamos dando. De hecho, me comentabas que hay cambio de abogados. Shakira va a contratar un buró de los más poderosos, ¿verdad? Sí, claro, hay un cambio de abogados, ya que, bueno, en Estados Unidos quieren proteger mucho a Shakira, porque para nadie es un secreto que Gerard Piqué ha intentado quitarle a los niños. Esa es la guerra que viene. Shakira no puede regresar a Barcelona. Eso se lo comunicaron altos políticos de Estados Unidos. De hecho, el bufet que ha contratado Shakira trabajan para altos políticos de Estados Unidos. ¡Qué fuerte! La gente está opinando, dice, esto está buenísimo. ¿Cómo se llama la película? No, preguntan. Quiero que vean la película, por favor, porque ahí se van a dar cuenta todo. ¿Por qué el amigo de Piqué, cuando ve la foto de Piqué con Clara Chía, le pone el nombre de esta película que habla sobre la homosexualidad en el fútbol, sobre cómo Shakira se pudo haber sentido esta copa vacía de una mujer que se da cuenta que su marido es homosexual? No estamos diciendo nada, simplemente estamos mostrándote la realidad de lo que vemos en los posts de los amigos de Piqué. ¿La película cómo se llama, Adri? Ok, la película se llama Fuera de Carta. Recordemos el papel de Ricky Puig en la vida de Gerard Piqué. Cuando él comentó en la foto que publicó Gerard Piqué, nadie entendió. Nadie supo a qué se refería. Todos nos quedamos como... ¡Esto es una bomba! Pensamos, es un comentario súper rato. ¡Mirá, claro, lo puso! ¡Ahí lo puso! Ya. Una carta... ¡Es la película! Vos la viste, sí, la película ayer, ¿no? La viste, la película. Yo la quiero ver porque realmente, además, trabaja el chileno Vicuña y un actor español, una fora carta de manual. Es la película que revela, mira, todo. Claro, claro. Yo vi la película y, sinceramente, también vi que critican a la mujer como intensa, controladora, desde el punto de vista homosexual. Recordemos que se ha filtrado que Gerard Piqué es, así se expresa de Shakira, como una mujer intensa y controladora. Acá lo dijimos muchas Ahora, veces. Todo conecta más allá. ¿Por qué? Porque
ahí en la película se habla de la familia monoparental. Y recordemos que Gerard Piqué está defendiendo la gestación subrogada y recordemos también que se filtró información que él quiere ser papá de una niña. ¿Y lo va a hacer subrogadamente? Con otra, esto me hace preguntarme, ¿acaso no puede quedar embarazada Clara Chía de manera convencional o de manera natural? ¿Qué estás queriendo decir, Adri? Hay que analizar. No, bueno, no sé si tú ya lo dijiste, el motivo por el cual Clara Chía no puede relacionarse con los hijos de Piqué. Vimos un informe, pero volví a repetirlo. Bueno, me confirman que legalmente, además de que es un motivo suficiente, Clara Chía supuestamente tiene problemas psiquiátricos, pero esto no viene por la canción de Sesión 53. Esto viene de tiempo atrás, antes de conocer a Gerard Piqué. Según me informan, Clara Chía sufre de ataques de pánico, llora en público, sufre de ansiedad y depresión. ¿Y por qué está siempre así? Mira, así, mira, así. Está siempre así, ocultando sus senos, ocultando su cuerpo. Así es Clara Chía, mira, el lenguaje corporal. ¿Por qué? ¿Qué esconde esa chica? Bueno, mira, en mi opinión personal, y creo que muchos nos hemos dado cuenta, porque a mí me gusta escuchar la opinión de las redes sociales, del público y de mis seguidores. Mira, todos sabemos que Clara Chía se ha sometido a cirugías severas. Ella no se acepta tal y como es. Y hay un dato importante en sus senos. Sí, dilo tú. No. Hay un análisis médico y de lo que son los senos, la forma de los senos de Clara Chía, que denotan una sospecha. Bueno, pero también a mí lo que me hace sospechar y a muchas personas es qué oculta Clara Chía. ¿Por qué siempre está vistiendo ropa 3 veces más grande que la de su talla? ¿Por qué siempre cuando es enfocada por una cámara agacha la cabeza o se va del lugar inmediatamente? Digo, sí estoy consciente que ella está en un proceso de transformación porque ella no acepta su físico. Eso está más que claro. Ella tiene una baja autoestima. Pero no sé si tú te das cuenta que las cirugías lo hace para verse femenina. Toda su transformación es para verse cada vez más femme, cada vez más femenina. Sí, claro. Esto es muy fuerte lo que estás tirando. Claro. Lo de la sirena. ¿Qué oculta Clara Chía? ¿Qué oculta Clara Chía? Bueno, esperemos que no sea muy grande lo que oculte. A ver, es muy fuerte lo que estás diciendo. ¿Y vos crees que Shakira tiene toda esta información y tiene videos y fotos y tiene todo? Bueno, Seriani, a mí me confirman desde Barcelona, porque allá le temen mucho a Gerard Piqué, me confirman que Shakira tiene pruebas que pueden destruir a Gerard Piqué inmediatamente. Yo pienso. Que las puede llegar a utilizar si esto termina en un pleito legal por la custodia de sus hijos. Estoy totalmente de acuerdo, Adriana, con lo que estás diciendo. Ahora, la guerra viene de abogados, viene la guerra en Miami y esto que estás revelando es muy fuerte. Barcelona no lo quiere decir, Barcelona no lo quiere admitir, pero aquí está la gente preguntando si ya Clara Chía es hombre o mujer. Nosotros no lo vamos a confirmar ni a decir. Ahora Fátima, que sabe de cuerpos, me lo va a tratar de decir. Pero esto de la sí, película, claro. Lo que vos estás trayendo de la sirena, de esta mitología de sirenas que eran negras, oscuras, y que por eso Shakira puso Clara claroscuro, o como lo puso en italiano, pero lo puso, era por las sirenas que no tienen sexo, que no pueden reproducirse, que no tienen genitales,
o que no tienen, tiene una sexualidad ambigua, y esto de copa vacía que está en la película, que el mejor amigo de Piqué le pone cuando ve la foto de Clara Chía y Piqué por primera vez al mundo, esta película que habla, tenemos que ver la película, por favor. Es una directa referencia, Seriani, es una directa referencia. El comentario está ahí para que todos nosotros lo veamos y nos demos cuenta. Y quien vayan a ver la película, van a conectar todo lo que Gerard Piqué ha salido a declarar de la familia monoparental, de la gestación subrogada, y que pongan mucha atención, porque sutilmente mencionan la palabra copa vacía, refiriéndose a una mujer insatisfecha por tener un marido homosexual. Señores, Adri Tobal acaba de hablar, nuestra colaboradora Adri Tobal, no me la empiecen a robar ahora, es nuestra, ¿eh? Es nuestra. ¿Podemos ver lo de Piqué arriba de ella o se complica? Sí, lo del del video de Piqué. Quédate ahí, Adri, para que lo escuche. Lo que está diciendo Adri Tobal tiene todo sentido. Vamos a verlo. A todo el movimiento este LGTBI, toda la gente que puede estar en contra. Que cada uno haga lo que le dé la gana. Bueno, no sé qué decía, pues no lo escuché, pero habla de esto. Ok, defiende a la comunidad LGBT. Ahora, no había ninguna necesidad, porque Gerard Romero no le estaba preguntando. No sé si tú te fijas que Gerard Romero lo queda viendo como que todo fue, ¿me entiendes? Todos nos quedamos atónitos porque no le estaba preguntando. Barcelona tiene miedo a hablar, aquí no. Aquí sí. Estamos con este informe de Adri Tobal, la sirena, ¿por qué Shakira viene como una sirena? El claroscuro. Lo de Steve Jess. ¿Eh? Lo de Steve Jess. Sí, se le ha visto a Gerard Piqué. Hay videos en fotos. En esta playa que se celebra el orgullo gay. Adri, ¿algo más que quieras tirar hoy? Porque es un día muy fuerte, estamos siendo 30.000 personas en vivo. ¿Algo más para cerrar? Porque la semana vamos a volver contigo. Bueno, para cerrar, quería mencionarles que Messi vuelve al Barcelona también y como una de sus exigencias, dijo que no quería a Piqué. ¿Por qué? Porque él siempre incumple las reglas. Ustedes saben que ellos tienen un problema, pero es esa parte. Pero también está involucrado Ricky Puig, ya que los dos fueron expulsados del Barcelona. Algo que quiero recalcar. Qué fuerte es que gracias a estas prestaciones que hacía Ricky Puig en la vida de Gerard Piqué, supuestamente Gerard Piqué peleaba en el Club Barcelona para que se le mantuviera el contrato a su amigo Ricky Puig en el club hasta que llegó el nuevo presidente y los echó a ambos. Recordemos que Ricky Puig tiene una, ¿cómo le podría llamar? Una deficiencia. Bueno, no es un buen jugador. No, es la verdad, hay que reconocer. No es bueno. Oye, Adri, es muy fuerte lo que estás tirando. Internas del Barcelona, Messi que vuelve. ¿Por qué estos dos fueron sacados? Y hay que ver la película. Otra vez, ¿cómo se llama? Y gracias, Adri, porque esto ha sido muy revelador. Ok. Gracias a ti, Seriani. La película se llama Fuera de Carta. Fuera de Prepara carta. Las palomitas, como le hemos venido diciendo, y lo vuelvo a repetir, digno de una tragicomedia, por favor, presten mucha atención porque la película tiene mucho que ver con el nuevo tema Copa Vacía y todo lo que está diciendo Gerard Piqué, solito anticipándose. Ya veremos. Yo creo que vos sabes más de lo que estás diciendo. La película, ¿dónde se puede conseguir? ¿Está en Netflix? ¿Dónde está? Bueno, está en partes en YouTube, la encuentras ahí más rápido, sí, pero está en partes. Búsquenla, sí. Es difícil de encontrar, pero la pueden buscar. Adri Tobal, gracias, tiene su canal de YouTube también y sus redes para que la puedan visitar. Y te veremos esta semana otra vez porque esto recién empieza. Felicidades. Así por es. Tu investigación. Es una historia. Gracias, Seriani, por tu espacio, te agradezco muchísimo, estoy muy encantada por esta oportunidad.
Y gracias a las comadritas que nos están viendo. Qué linda, tiene 26 años, señores. Ella va a ser una gran periodista. Gracias, Adri, desde Costa Rica, Centroamérica. Un beso grande a todos. Gracias, Elisa. Mañana va a estar con nosotros. Elisa, ya volvé. Gracias, Carlito y Sergio en cabina. Gracias, Marcela. Gracias, Ale y Mayra. A todos nuestros editores. Ha sido un programa increíble. Gracias a todas nuestras redes sociales también. Y nada, nos vamos. Y nos vamos, por supuesto, mandando... Vamos a Facebook, que tenemos más chismes de Clara Chía y todo eso. Y también Enrique de la Rosa está haciendo guardia para que sepamos bien qué va a pasar, cómo será el último adiós a Juliancito Figueroa. Maribel, por favor, no dejes de recibir el amor, el cariño, la luz, la energía que todas las comadritas del mundo te están mandando en el día de hoy, porque eres una madre que ha perdido a su hijo. Es algo que no es natural, pero lo vas a superar. Maribel, te queremos mucho. No es ley de vida. No es ley de vida. Suscríbete, compártete, campanita tan tan. Suscríbete, compártete, campanita tan tan. Suscríbete.